Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Continuamos con otro programa del mundo LGBT para la CAT, Confederación Argentina de Deporte. Esta vez nos vamos al norte de nuestro país, a la provincia de Tucumán, y tenemos como invitado a los chiques, por decirlo así, del equipo Guadañas de Tucumán, ¿no? Estamos con Lucas Cortés y con Pablo Pérez, que nos van a comentar un poco su primera. En un primer bloque siempre hablamos un poco sobre su experiencia personal, a qué se dedican, cómo es que, no creo que fue de un día para el otro decir, bueno, armemos guadaña, sino que venimos con una historia capaz un poquito más del pasado. Así que le dejo la palabra a cualquiera de los dos para que empiecen con su presentación. Bueno, Pablito, ¿querés comenzar? Hola Hugo, buenas tardes. ¿Y querés comenzar, Pablito? Bueno, dale. Mi nombre es Pablo Pérez, como decía Víctor, soy parte de Guadaña hace aproximadamente un año y medio, principios del 2020. Soy una incorporación de pandemia y me sumo en una segunda etapa o una tercera etapa de Guadaña. Ya Lucas va a comentar bien porque él está desde los orígenes. Empujando esta iniciativa de fútbol diverso e inclusivo. Y yo fui, me convocó la idea, me convocó un amigo que jugaba en el equipo y me pareció oportuno. Yo salí hace poquito del closet, entonces estaba necesitando como un espacio como amigos, digamos, que podría, necesitaba un espacio para vincularme. Y apareció Guadañas y hoy por hoy es un espacio donde de intercambio, de conocerse, de empezar a conocerse uno mismo, pero también a ser parte de una comunidad que es mucho más grande que el metro cuadrado que conocía hace un año atrás, por ejemplo. Y el fútbol, desde pequeño, siempre he estado vinculado al fútbol. Soy el tercero de cinco hermanos y el fútbol siempre estuvo presente en el diario, a la siesta, a la tarde, juntarse a jugar. Me crié en una zona rural, entonces había un campeonato de apertura y clausura que coincidía con el Ay, se le fue. Bueno, te cuento yo, Hugo, mientras. se cortó. Ahí está Pablo de nuevo. Ahí está. Estamos hablando de la siesta, Bien, no sé Pablo. de dónde retomo. ¿Ah? Claro que comentaste de que ibas a un torneo ahí cerca de una parte rural. Bien. Me crié en una zona rural, entonces el fútbol siempre estuvo presente. Había un torneo de apertura y de clausura que coincidía con el periodo de siembra y de cosecha, entonces toda la comunidad rural se juntaba y mi papá armaba equipos, jugaba en el campeonato, entonces formaba parte de los vestuarios. Ahí va a volver, seguro. Ahí. Ay, amigos, lamento tantísimo. ¿Estás conectado al Amigos, celular? lamento tantísimo. No, tranqui, tranqui, Pablo, porque vamos siguiendo la historia igual, me parece. Sí. Escuchá, formabas parte de los vestuarios, ahí habías quedado. Aclara eso, por favor. Bien. Sí, eso tiene que quedar un poco más claro, Pablo, Sí. porque si no. Mi papá armaba equipos en este campeonato que se hacía en los tiempos de cosecha y siembra y me acuerdo que siempre lo acompañaba, llevaba las planillas, participaba de las charlas técnicas en los vestuarios y obviamente siempre desde la curiosidad de un niño y lo curioso y no tan curioso es que no era bueno para jugar. De mis cinco hermanos no era el más habilidoso y eso se notaba y lógicamente cuando elegían los equipos, nadie me elegía, me elegían al último, ni siquiera mi papá me elegía y eso era un golpe al ego porque cuando él armaba los equipos, bueno,
disponía, tiraban fichas y demás, y empezaban a fichar a los jugadores y a mí no me elegía, porque no era muy bueno, y yo disfrutaba mucho jugar a la pelota, jugar al fútbol, no era muy competitivo, si me aburría tiraba la pelota para otro lado, pero me gustaba correr, la verdad le ponía mucho espíritu y ganas, pero conforme fui creciendo y se volvió más competitivo, y el ganar era tan necesario porque era una cuestión de mostrarse realmente capaz y valioso, porque éramos, los que no jugaban eran casi como un grupito reducido, chico y para nada valorado en la comunidad, porque de hecho era la siembra, la cosecha y jugar a la pelota, digamos, eso era muy, muy, muy importante. Entonces crecí con esta realidad del fútbol y me fui alejando del fútbol, me fui alejando. Y de pronto, ante esta nueva, este cambio en mi vida, el fútbol apareció como la posibilidad de reconectarme conmigo mismo y reconectarme con ese niño, digamos, que había tenido una relación trunca con el fútbol, y también relacionarme con mis hermanos, incluso con mi papá, que ahora podemos tener charlas de fútbol, ¿no? De jugadas, armé esta pared, metí este gol, la verdad ahora tengo un mejor dominio de la pelota, ¿no? A partir de los entrenamientos, si ustedes me vieran cómo juego, y también algo que es una dimensión que me sorprendió mucho, es que claro, antes cuando yo corría en los campeonatos, claro, era medio mariposón, ¿no? Tenía mi pluma, entonces esa pluma se destacaba, y era señalado, corre bien, estás corriendo como nena, sos mariconcito, ta, 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 ta. Digo, todas esas palabras también te van alejando, y acá no, acá corremos, nos divertimos, bromeamos, somos mariposas, tenemos plumas, somos colibríes, en fin, vamos y venimos, e incluso bromeamos, cuando yo llegué, los changos le decían a los entrenamientos los ensayos, y eso me pareció gracioso porque, bueno, obviamente después hay toda una puesta en escena, por ahí si hay música bailamos, hacemos bowe, hay chicos que hacen bowe, que es ese movimiento cuando meten el gol y mueven las manos, y está buenísimo porque nos permitimos ser incluso desde otro lugar que antes no nos habilitábamos, no nos permitíamos, porque bueno, el fútbol es sumamente, sigue siéndolo, ¿no? Y creo que es una puesta en entredicho que nosotros hacemos desde Guadaña. Es sumamente homofóbico, plumofóbico, entonces creo que, digo, todo ese cóctel, digamos, de historia personal, de biografía personal, se mezcla con la biografía del grupo, se mezcla con las biografías de cada uno de los chicos y chicas que forman parte del equipo, y vamos construyendo como una mirada mucho más cuidante, más solidaria, más fraterna, de un fútbol distinto, donde nos sentimos cómodos, es una zona segura, estamos construyendo una zona segura para jugar a la pelota, con espíritu de potrero, charlas, bueno, compramos este botín, y nos vamos tirando datos, y nos vamos enamorando de cada sábado, cada entrenamiento de este lugar, y estamos haciendo de Guadaña un lugar sumamente habitable. Bueno, ahí le dimos el corte automático, parece. Sí, sí, sí. Cada vez que se extienda mucho, directamente le cortamos la banda de ancha. La banda de ancha. Ahí cerró perfecto, Pablito. ¿Cómo? Cerró perfecto, te digo. Coméntame, Pablo, tu edad, me gustaría saber tu edad. No sé si me escuchan. ¿Mi edad? Sí. Ah, bien. ¿De dónde retomo? De la edad nada más. Te digo que de la edad. Ya retomo. Y este grupo es muy importante para mí porque con 35 años, siendo papá de un nene de 6 y de haber salido hace poquito del closet y asumir mi condición de hombre gay, el grupo me sostiene y me siento cada vez más parte y sin duda me encumbra, me
me permite disfrutar de poder encontrarme con el fútbol y reformular, reconfigurar mi niñez, mi adolescencia, con algo que disfrutaba y que dejé de hacer cuando dejó de ser un lugar habitable, seguro, la cancha me empezó a expulsar y ahora estoy muy contento y feliz de poder reencontrarme con el espíritu de poder patear, meter los goles, festejar, entrenar, por ahí mandarse macana, porque también la pateamos para cualquier lado, pero no importa, porque no importa el resultado, sino el proceso que vamos desarrollando sábado a sábado cada vez que nos juntamos a jugar la pelota. Bueno, Pablo, la verdad que me gustó mucho lo que comentaste. Creo que uno no decide cuándo salir y el proceso de transición que elige cada uno para la aceptación propia puede llevar un poquito de años, muchos, eso no le interesa. Me gustaría después en el segundo bloque hablar un poco también de cómo fue tu aceptación. Calculo que todo reviene en la familia. Ya al ser padre, tenemos otra experiencia, otra perspectiva más amplia de lo que es el mundo y todo eso. Así que bueno, después me gustaría saber eso. Lo que evitaste, el tema de tu edad. No, sí dijo, tiene 35. Ah, 35, listo, lo anoto, ya está. Bueno, mirá, vamos a ir a un primer corte. Y vamos a volver y bueno, le vamos a dar el lugar a Lucas, porque bueno, ya pasó los primeros 10 minutos, así que vamos a ir a un primer corte y volvemos de vuelta con Mundo LGBT para la CAT. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Bueno, seguimos acá con el segundo bloque de Mundo LGBT. Estuvimos escuchando en primera persona a Pablo Pérez, uno de los integrantes de Guadaña de Tucumán. Y bueno, ahora le toca el lugar a Lucas Cortés, con él tuve la posibilidad de charlar varias veces. No conocemos personalmente porque estamos de una punta a otra, pero bueno, no faltará tiempo, ¿no? Somos casi hermanos porque, bueno, si quiere, siempre cuando hago una entrevista a gente del norte yo me siento un poco identificado porque yo nací en la provincia de Jujuy y siempre es como un voto de confianza más todavía con la gente de ahí. De familiaridad. Eso.
Bueno, a ver, te cuento un poco. Yo en realidad nunca, a diferencia de Pablo por ahí que tenía una. A mí me encanta escuchar la historia de Pablo porque refleja un poco el proceso sistemático, por ahí más bien silencioso, por el cual nos vamos sintiendo de alguna manera expulsados, aun cuando nuestra identidad no se pone del todo de manifiesto, ¿no? Porque una de las cosas que pensamos siempre es que por ahí el fútbol o el deporte no es tan solo malo con las personas LGBT, sino que también es malo con aquellos que por distintas razones no cumplen con la masculinidad hegemónica o la cis-heteronormatividad. Mi proceso es distinto, o sea, yo en realidad nunca me vinculé con el fútbol hasta los 28, 29 años, yo tengo 35, cumplo ahora en agosto. Nunca había podido vincularme con el fútbol hasta muy temprana edad, quizá hasta los 8 años había jugado en una cosa muy lúdica, pero cuando se empiezan a poner en juego otros elementos, uno rápidamente entiende que el fútbol no es un espacio para expresar una identidad disidente, ¿no? Entonces rápidamente lo comprende, los códigos son muy efectivos en ese sentido y se activan todos los dispositivos posibles para hacernos sentir incómodos, ¿no? Algo que se percibe muy sutilmente, pero que se percibe al fin. Entonces, bajo la idea de no, bueno, no me gusta tanto, o incluso hasta por propio convencimiento, ¿no? Creer que no me gustaba tanto el fútbol, fuimos alejándonos, yo fui alejándome. No sé, te hago Y una mucho consulta, tiempo después, a los 20. Sí. Lucas, antes de Dale. comenzar, algo que dijiste que me parece muy importante y hay que verlo cómo lo vive cada uno, ¿no? No sé si solías ver, porque yo lo he vivido cuando vivía en Jujuy, y ha pasado de que, por ejemplo, cuando uno no forma parte de una imagen heteronormal en un pueblo o en las provincias más que donde realmente sucede esto, yo pasaba esto de que veía, por ejemplo, a alguien se le notaba que era gay, los primeros que eran como, no lo excluíamos nosotros como grupo de amigos, sino que los primeros que hacían la exclusión por dentro era la familia, entonces decían, bueno, no, este que no salga, era como que los padres no lo dejaban salir a jugar. Entonces los pibes nunca se lo veía en la calle, a los chicos que eran gay que se le notaba. Yo veía mucho eso con mis amigos. En mi caso, bueno, a mí me pasó de que como formaba una parte de una imagen heteronormal, normal, no tenía problema con eso, pero sí me pasaba esto que yo lo veía. No sé si viste eso cuando era chico o no. A ver, no sé si es algo, me parece que es algo privativo en primer lugar, ¿no? De las provincias, me parece que ocurre, ¿sabes? O sea, en mayor o menor medida ocurre de manera más o menos violenta, digo, pero ocurre en todos lados. Estamos en un mundo que está atravesado por el machismo en general, ¿no? Más allá del nivel de evolución que tenga una sociedad. No sé si ocurre en las provincias, a diferencia de lo que se entiende de las provincias o capital, o me parece que ocurre en todos lados y como te digo, en mayor o menor grado. Y yo creo que se activan muchos dispositivos, o sea, no tan solo el familiar, ¿no? O sea, en la escuela, el profesor de educación física que te dice, vos por qué no jugás, que sos una nena, en la escuela, el que no te elige porque sos malo. Quedar al último de la elección, como contaba Pablo, también es un dispositivo no directo, pero efectivo, ¿no? A nadie le gusta que lo elijan al último. Entonces, no va a través de un insulto, no es una acusación directa, pero es eficaz en términos de que te aleja, ¿no? Entonces, venir de la familia, puede venir de los amigos, puede venir de la escuela, puede venir de tus compañeros, puede venir de muchos lados, pero o puede venir de todos juntos, ¿no? Lo real es que yo, una experiencia que por ahí es personal, cuando la pude socializar y darme cuenta de que éramos muchos chabones gays, habíamos sentido lo mismo a lo largo de nuestras vidas, y sobre todo lo difícil que era reclutar chicos que quieran
jugar a la pelota y animarse a jugar a la pelota, y los mensajes eran de, no, ¿qué voy a jugar? Yo soy pésimo. Y la verdad que no puede ser casual que la mayoría de los chabones homosexuales se perciban pésimos en un deporte. O sea, no puede ser casual. Ahí hubo algo, ¿no? Y la historia de Guadaña comenzó un poco entremezclando las dos cosas, ¿no? Lo personal con la experiencia del equipo. Empezó de esa forma, ¿no? O sea, tres pibes que dijimos, bueno, uno de ellos nos trajo un problema, esto ya lo conté por ahí en el webinario, no sé cómo hacer para no para evitar jugar con mis compañeros de laburo. O sea, me invitan todos los jueves, ya no tengo más excusa, porque pareciera ser que no jugar a la pelota de alguna manera alude a tu identidad sexual. O sea, eso también lo entendimos muy tempranamente. Si no jugás a la pelota, sos puto, efectivamente. O sea, eso, te lo hayan dicho o no, está claro, ¿no? Entonces, el loco no sabía cómo hacer para evitar ir a jugar, y dijimos, bueno, en una tarde, en una charla, y dijimos, bueno, aprendamos a jugar, ¿no? Y así se armaron las primeras experiencias de fútbol, no se llamaba Guadaña en ese momento, las primeras experiencias, por lo menos personales, de fútbol acá, con amigos, pensando, bueno, el objetivo fundamental es aprender, y después ese aprendizaje se transformó en un espacio de diversión, algo que tampoco estaba ligado, por lo menos en mi historia personal del fútbol, ¿no? Estaba ligado a la competencia, estaba ligado a la superación, estaba ligado a la estrategia, estaba ligado a la habilidad física, pero nunca a la diversión, ¿no? Y empezamos a encontrar eso. Y además empezamos a encontrar algo que no esperábamos, que era que realmente siempre nos había gustado jugar. Recuperar las experiencias de placer, y que eran también experiencias propias, ¿no? Y eso fue creciendo con las dificultades del caso, ¿no? Como te decía, de conseguir changos que quieran sumarse a una experiencia futbolística no era fácil. O sea, había que remarla, y había que convencer, y había que desnaturalizar los miedos que aparecían cuando vos mandabas un mensaje y decías, che, vamos a jugar a la pelota, somos un equipo de fútbol gay, no, pero no sé jugar, bueno, pero no importa, es la idea, le decíamos, de hecho, ¿no? La idea es que no sepas jugar, o sea, la idea es que seamos malos y que seamos, pero que tengamos las ganas, digamos. Y era un laburo, o sea, yo no podía creer que cueste tanto, porque además era poder convencer al otro de una experiencia que no había vivido nunca. Convencerlo de que realmente esto era algo piola y distinto, sin que lo haya vivido jamás. Entonces, se volvía doblemente difícil, porque no tenías cómo demostrarle que esto no era lo que habían vivido, lo anterior, ¿no? Sí, creo que uno fue, como vos dijiste, creo que uno fue con esa idea de decir, bueno, somos buenos, jugamos a la pelota. No somos buenos, no jugamos a la pelota. Y esa exclusividad que tenía el fútbol le quitó la posibilidad de experimentar a mucha gente, ¿no? Por eso comenzaron con una parte, por decirlo así, no competitiva, sino recreativa, y que el tiempo dirá hacia dónde irán, ¿no? Sí, por supuesto, pero también es cierto que uno de los debates o de las preguntas que nos hacemos es cómo construir una competencia que no reproduzca los patrones de competencia que nos han expulsado, ¿no? Eso todavía sigue siendo un desafío, creo, interesante para pensar, ¿no? No tan solo al interior de Guadaña, sino en este colectivo futbolístico, deportivo, que está impulsando la comunidad grande, porque cada vez me doy cuenta que es más grande y que hay más movimiento a lo largo y ancho del país, pero bueno, siguen habiendo esos desafíos, porque otra de las cosas que contaba en el webinario también es, nosotros sabíamos que no estábamos intentando reproducir los patrones, o sea, no queríamos parecernos al varón cis, heterosexual, heteronormado. O sea, sabíamos que si aprendíamos a jugar al fútbol era para construir un espacio para otros y para nosotros. Digo otros porque el Guadaña lo hemos pensado en principio, y estamos siempre en construcción de nuestra identidad, pero para masculinidades no heteronormadas, no hegemónicas. Así no, entonces, por eso hablo en masculino. Pero por supuesto que es para otros también, porque las identidades están en movimiento permanentemente, ¿no?
Pero bueno, la idea era no reproducir esos patrones, o sea, no reproducir los patrones de la competencia, de la masculinidad del fútbol, los patrones de la violencia que habían de alguna manera marcado nuestra experiencia anterior en el fútbol, ¿no? Y que además era necesario, o sea, algún grado de violencia muchas veces se ponía como necesario en tanto y en cuanto era una herramienta para, digamos, hacer valer la masculinidad, ¿no? Entonces, ¿cómo construir un espacio diferente? Bueno, pensando un fútbol propio, eso me parece muy lindo. Apropiarnos de ese espacio desde nuestra identidad, que no tiene por qué estar por fuera de esa experiencia. Bueno, mezcla un poco la experiencia personal con la grupal, pero me parece que respondí, ¿o no? Está bueno eso porque es el hincapié de lo que se formó ahora, ¿no? Creo que si no hubiésemos pasado por eso, hoy capaz que no estaríamos armando Guadaña, ni Monarca, ni Amaru, ni ningún espacio LGBT, ¿no? ¿De qué parte de la provincia de Tucumán está ubicado Guadaña? Capital. Capital. Tucumán es muy chiquito igual, los límites entre capital, el interior, no están tan marcados en realidad. Vamos a seguir al segundo corte y bueno, cuando volvamos vamos a seguir hablando, que quiero saber un poco sobre, que nos comenten a ver cómo fue el inicio de Guadaña, creo que es un equipo nuevo. ¿Y cómo fue el tema de la elección del nombre? ¿Con qué lo vincularon? Los inicios de Guadañas en sí, sí. Así que bueno, vamos a ir un segundo corte y volvemos acá con Lucas y Pablo de Guadaña de Tucumán. Continuamos con el tercer bloque de Mundo LGBT con los chicos de Guadaña de Tucumán. Bueno, ha comenzado en el primer bloque comentando un poco la historia de Pablo, muy interesante la verdad, y para comentarla
una y otra vez, porque bueno, son experiencias importantes. Después, en el segundo bloque, estuvo Lucas comentando un poco también su comienzo con el tema del fútbol y todo eso. Estamos en el tercer bloque, la idea es comentar un poco la idea del nombre de Guadañas, cómo surge, cómo fue la iniciativa, de qué vino, si fue una reunión, una emborrachada, una, lo que sea, porque así surgieron las ideas de los demás equipos cuando les hice las entrevistas a los demás. Así que lo dejo. Bueno, en realidad la historia fundacional no es muy grandiosa. A nosotros nos encantaría, y siempre lo discutimos, nos encantaría tener una historia grandiosa de instauración del nombre, ¿no? Pero en realidad tiene básicamente que ver con cómo era nuestro fútbol al principio, digamos, y que eran solamente y puramente guadañazos, ¿no? Después le quisimos dar algunos sentidos más políticos, pero en realidad no, tiene que ver con eso, con que eran solamente guadañazos, y hay uno de nosotros en particular que era especialmente guadañoso, entonces le empezamos a decir Pablo Guadaña, y eso fue a principio del equipo, que no se llamaba Guadaña en ese momento, y 3 años después, cuando también nosotros decidimos salir del closet. El nombre que se nos venía a la cabeza era Guadaña, no había, ¿viste cuando no hay otro? O sea, vos decís, bueno, pero a ver, es muy mala la historia, tratemos de, no había otro, no había ninguna otra idea de cómo nos podíamos llamar más que Guadaña. Así que, así quedó. Un poco es hasta tierna la historia, porque de verdad que era muy gracioso el primer fútbol, digamos, cuando empezamos a jugar. ¿Guadaña hace referencia al jugador que es habilidoso o aquel que va a la rodilla a bajar de una? Bueno, claro. El famoso el hacha, el que va exactamente, así. Exactamente. Guadaña pareciera que hace referencia a un tipo que es como una que vuela en habilidad, pero no. Hace referencia ni siquiera al que le va a la rodilla, al que solo latiguea al aire, digamos, ¿no? Este movimiento al aire, digamos. Ese famoso Pablo Guadaña, que era defensor, calculo. No, Pablo Guadaña, en ese momento no había posiciones, Hugo, nos estás poniendo en un aprieto. Estábamos en donde podíamos, y donde se podía, se largaba algún... Donde veíamos que estaba cerca la pelota, se largaba algún guadañazo. Esa es la verdad. Si se le pegaba la pelota, genial, y si no, bueno... Yo era bastante rústico en la pelota. Bueno, yo comencé también jugando fútbol 5 y después me fui a lo que sería fútbol 11 con Dogo. Pero en fútbol 5, en el torneo de GAPEF que jugué 3 años, me habían apodado la muralla Lander. La pelota pasaba, pero el jugador no pasaba. Por eso entendiste bien el nombre de Guadaña. Vos también tenés un pasado guadañoso también. Así que sabés que era ¿De qué juegan actualmente ahora Pablo y Lucas en... Pablito. Vamos rotando, lo cierto es que la última comprensión que tuvimos es que como el fútbol 5 es muy dinámico porque uno va avanzando como eslabones escalonados, las posiciones son dinámicas y llegamos a la conclusión que uno trabaja más como por la función que cumple específicamente en algún tipo de inicio de la jugada, el desarrollo de la jugada y el final. Entonces como que vamos rotando. Sin embargo, yo me siento más cómodo de enganche, por ejemplo. Y Lucas, creo, no me equivoco si lo digo, es más un delantero, ¿no? Un tipo que toma la pelota y va hacia el arco. Habilidoso, ¿no? Y este último partido, este último enfrentamiento que tuvimos el sábado, la verdad que se destacó con buena jugada. También se puso un poco rústico, pero bueno, finalmente no hubo heridos, pero metió, definió. No podemos decir quién ganó, digamos, el encuentro, porque la verdad no contamos los goles, pero hubo goles, jugadas.
Es verdad eso. Y eso es una costumbre que nos quedó desde el comienzo, ¿sabes? O sea, que nunca se contaron los goles y no, es una, no podemos incluir esa costumbre dentro de Guadaña. No sé si te has dado cuenta, Pablo, que no, no. Sí, decimos, al final no... decimos, vamos a contar los goles y después no, alguien perdió la cuenta y ya fue. Y lo más lindo. No tienen a ese que. Porque hay algunos que son fanáticos del fútbol, hacen un gol y son los primeros en ir a correr a cambiar el tantadio, el anotar un gol. No tienen a ese. Bueno, hay chicos, hay compañeros que tienen mucha testosterona en sangre, entonces son sumamente competitivos, ¿no? Quieren ganar, se los ve, se corren la cancha. Pero sin embargo, el espíritu termina imponiendo por sobre la individualidad, en este caso de querer el gol, y lo cierto es que nos olvidamos y festejamos incluso los goles que nos hacen circunstancialmente, porque tampoco tenemos equipos fijos, vamos o sea, la composición de los equipos va mutando. Entonces, por ahí... festejamos los goles del contrincante porque vemos que un compañero, por decir un nombre, yo siempre, Augusto, por ejemplo, es un compañero que hace una jugada, que es una de las últimas incorporaciones, y desarrolla una jugada, la desarrolla bien, aunque no mete el gol, pero el desenlace es positivo porque es un cambio en su forma de jugar, y todos festejamos, porque lo festejamos a Augusto, que finalmente, finalmente hizo un buen desarrollo de la jugada. Eso no nos pasa siempre, festejamos los goles festejamos los goles. Parece algo naif, tonto, por ahí no se puede comprender, porque claro, si lo vemos con ojos de competencia, ¿y por qué? Pero la verdad que sucede así, festejamos eso. Perdón, Pablito, quiero agregar algo a lo que decís. Tiene un sentido, ¿no? O sea, tiene un sentido, un trasfondo que tiene que ver con... festejar primero el fútbol, ¿no? Y también festejarnos. O sea, no es algo que surge porque sí, el no contar los goles, el cuando vemos que es una jugada buena o lograda, o una superación, o implica una superación para algún compañero, eso nos lleva a festejar. O sea, no es que tiene un sentido y tiene un trasfondo, que es el hecho de que en última instancia lo que estamos vivenciando es la superación de barreras individuales históricas, que era lo que hablamos al principio, ¿no? Sabemos lo que a ese compañero le ha costado llegar hasta el final de la jugada, que son 30 años, 28 años, 25 años, 35 años de no haberlo hecho, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos lleva a festejar. El gol no lo contamos porque a veces capaz, creo yo, no sé, habría que profundizar un poco más, pero creo que no fue lo importante. O sea... el número, ¿no? ¿Cuánto salimos? Si no, ¿cómo salimos? Bueno, me gustaría ahí comentar algo. ¿Guadañas hace cuánto que se creó, por decirlo así? Guadañas tiene, este año cumplimos ya 5 años. 5 años. Sí, 5 años. Y como de manera oficial, o sea, nuestra salida del closet será hace 2. Sí, más o menos, cuando vos entrabas, Pablo, un poquito antes ya habíamos empezado a hacer convocatorias más abiertas, ¿no? Sí, a ver. Bueno, nosotros que seguimos mucho a los equipos LGBT de toda parte del país, yo la verdad que pensé que eran también hace 2 años, como que no lo tenía más de antes. Pero bueno, está bueno eso. No, tiene historia y tiene prehistoria, o sea, antes incluso de que estemos... como yo te digo, esta anécdota que te conté de 3 pibes que nos juntamos a decir vamos a jugar, es del año 2013. O sea, yo creo que la construcción tiene un proceso muy largo, no de Guadaña en particular, sino la construcción de un espacio futbolístico amigable para las identidades disidentes, ¿no? Lleva procesos muy largos, ¿no? Y eso no se puede... no se desconecta. Desde aquel momento hasta hoy nacen los distintos equipos. Incluso la particularidad de cómo se van sumando las personas, los compañeros al equipo, también tiene que ver con esa historia. Nosotros nos tomamos tiempo, pausadamente,
de conocernos, porque hay toda una necesidad de charla y previa de mantener una cuestión que, institucional, ¿no? De modos que vamos construyendo, de incorporación de gente que se suma, ¿no? Que escribe, que nos escribe, pero también de potrero, che, hay un compañero que se quiere sumar, bueno, llámalo, y vamos viendo que pegue onda, porque también hay que compartir una serie de valores, presupuestos, esta idea de que, por ejemplo, a nadie le podemos decir, che, pelotudo, che, boludo, pasala, no te la comas. Estas cuestiones que pasan en el fútbol habitualmente, que son muchas veces las cosas que nos han dañado y nos han alejado del fútbol, por ahí se incorporan personas que tienen. Sin embargo, también hay un proceso educativo muy importante que venimos desarrollando todos los que nos sumamos a Guadani, que vamos construyendo, y aquel que entra no sale igual, digamos, nos transforma, hay algo que nos atraviesa y que nos transforma y que hace que muchos que tienen mucho miedo se queden, hagan casa y sigan sábado, sumándose a los entrenamientos también y jugando a la pelota junto con nosotros. Pero nosotros tenemos un proceso lento frente a tal vez a otros equipos provinciales o del Norte Grande, que tienen otra dinámica tal vez mucho más masiva en las convocatorias. Nosotros tenemos un boca a boca, digamos, en la propuesta, y por eso también tiene que ver con nuestra historia. Con esta historia, yo me sumo hace un año, pero bueno, la historia que cuenta Josami también es mía, digamos, pues yo también la incorporo a mi biografía, también soy un guadaño. Está bien. Bueno, sí, es muy importante lo que dicen, el tema esto de que por más que tengan hace 2 años o hace 5 años que tienen una prehistoria y todo eso, es importante el objetivo que tiene como equipo y no perder la esencia, ¿no? Porque ha pasado muchas veces, yo hace 10 años que transito en el deporte LGBT, y cuando ustedes comentan esto de que los chicos bailan el famoso, se deben ver todos los capítulos de Post, la serie Post, ven esto, y justo me venís y me haces acordar cuando yo comencé también en el fútbol, ¿no? Y todo eso que uno vivió al comienzo, actualmente es como que casi no lo ve. A mí me pasaba que cuando yo comencé en un torneo de fútbol 5 gay, y teníamos con mis amigos, llegábamos, nos damos un beso con un pico de amistad, pero era de amistad nada más. Después hacíamos, como decía, hacía un gol uno y íbamos a festejar todo, hacíamos un baile, hacíamos pose, lo que sea. Y al crecer tanto ese lugar, ese ambiente, en algún momento como que se hizo muy competitivo, se perdió mucho toda la esencia de lo que se fue lo que se quería crear, y después, bueno, incorporaron mucho los equipos heteros que venían sin saber lo que era el nombre o qué significaba el torneo. Ya no había esa sensibilidad de decir, bueno, me daba un poco más de miedo ir a darle un beso a mi amigo porque había mucho más héteros, por decirlo así, y toda esa esencia fue perdiéndose en el torneo. Creo que yo lo viví en los 3-4 años del torneo muy, muy bien, con viajes y todo. Después vi que se perdió eso y ha pasado, muchos equipos actualmente, muchos jugadores se fueron, hoy actualmente forman equipos como los equipos de Unides, no sé, había otros equipos que ya no quieren estar parte de un evento así porque no se sienten como que no estamos ya en la misma sintonía que hace 10 años, ¿no? Es muy importante eso, lo que dicen ahora que lo ven, que son nuevos y todo, cuando vayan creciendo, no perder la esencia como que sería Guadaña, ¿no? Vos sabés que vos decías recién, perdón Hugo, se va perdiendo, sí. Y en realidad hay que pensar, ¿no? Para mí que se va multiplicando. O sea, nosotros hoy, el funcionamiento acá en Tucumán, somos 4 equipos de fútbol que se autoperciben inclusivos y que se autoperciben de equipos gay de fútbol.
Imagínate la cantidad de personas que han pasado por todos los equipos, ¿no? Como dice Pablo, el que entra y decide irse no se va igual, digamos, ¿no? Entonces, yo no te podría hacer una cuenta de la cantidad de gente que pasó por nuestro equipo a jugar un sábado y que, no sé, después se fue, o que quedaron un tiempo y después se fueron a otro lado, o que armaron otros equipos. Digo, para mí se multiplica, ¿sabes? Y además también es importante, cuando vos hablabas de la esencia, ¿no? A eso me refería, o sea, cómo construir espacios o resignificar la noción de competencia. O sea, lamentablemente, desde todos los francos, de todos los frentes, la competencia se percibe como algo donde llegan los mejores. O sea, si hablamos del capitalismo, si hablamos de la meritocracia, si hablamos del fútbol, si hablamos del deporte, si hablamos del deporte en general, digo, la competencia está pensada únicamente para que lleguen los mejores. Y no un mejor que tan solo sea circunstancial, coyuntural, que se perciba como mejor en este partido en particular, sino un mejor general, un mejor absoluto, ¿no? Entonces, eso expulsa necesariamente. Es un desafío gigantesco, por ahí no, hablando de desafío, creo que un desafío para Guadaña en particular, pero para todos los equipos que tratamos de construir un fútbol distinto en general, pensar, rearmar, reconstruir una idea de competencia que tenga otros valores y otra forma de medir quién llega. O sea, eso me parece que es un desafío gigantesco, porque a mí no se me ocurre, ¿no? O sea, cómo hacer para poder sostener, si querés, la idea de competencia, pero de otros patrones, de otros parámetros menos expulsivos. O sea, somos competidores de nuestro sistema social desde que nacemos. Y esa competencia, en mayor o menor medida, deja fuera gente. Esa es la verdad. Eso es algo para debatir, eso, ¿no? Y muy importante, ¿no? Para repensar. Me gustaría, al finalizar, poder debatir un poquito sobre esto, calculo, si no da el tiempo, pero sí, es muy importante. Vamos a ir al último corte y vamos a volver. En el último bloque la idea es hablar un poco sobre, así vayan pensando qué es lo que van a responder, cuáles son los proyectos que tiene a corto y largo plazo Guadaña y qué es lo que quiere a futuro, ¿no? Esas serían las preguntas. Después, bueno, podemos cerrar, podemos debatir algunas cosas, pero veo que pasa el tiempo volando, la verdad ahorita estos 10 minutos es como que ¡tac!, ya se corta, parece. Así que vamos a ir a un tercer bloque y después volvemos de vuelta con los chicos de Guadañas. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia
impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD FAMUD. Pan American Silver, Argentina. Bueno, continuamos acá con el último bloque de Mundo LGBT para la Confederación Argentina de Deporte. Estuvimos hablando bastante con los chicos de Guadaña y Tucumán, con Lucas y Pablo. Estamos en el último bloque. La idea es saber un poco los objetivos que tiene Guadaña a corto o largo plazo, qué es lo que piensan, hacia dónde apunta el equipo. Y bueno, queremos saber eso y ver a ver cómo continuar. No sé quién comenzará. Pablo. Si querés, sí. Bueno, parte de este crecimiento que venimos desarrollando en esta etapa que comentaba Lucas de hace 2 años, por un lado, venimos trabajando mucho lo que es el fortalecimiento interno del grupo, del equipo, y tratando de establecer que estos consensos que vamos construyendo de alguna manera queden sistematizados, y estamos trabajando en un algo así como un reglamento interno, pero bueno, el reglamento tal vez sería muy policíaco. La verdad que es más bien una serie de acuerdos, pactos de cómo trabajar los entrenamientos, los encuentros deportivos con otros equipos, que tienen que ver también con la incorporación, que tienen que ver con el manejo hasta del grupo del WhatsApp, para que sea un espacio seguro, respetuoso, y también operativo a los fines de poder encontrarnos y facilitar los acuerdos de cuando jugábamos. Digo, es muy pequeñito, pero también tiene que ver con estas cuestiones más generales de los valores, los principios que defendemos como equipo, como una carta de presentación a aquel que quiere sumarse al equipo. Eso por un lado, ¿no? El fortalecimiento de lo interno. Por otro lado, uno de los objetivos que nos hemos planteado y que de alguna manera estamos caminando es la puesta en vinculación con otros equipos de la provincia de Tucumán, como una idea de fortalecer estas iniciativas que por ahí están de manera aislada en algunos casos, ¿no? Son estos 4 equipos que nombraba Lucas, y que uno seguramente ustedes los conocen, que es Monarcas, que es un equipo que tiene un desarrollo más grande y que vienen generando incluso otras disciplinas deportivas. Entonces, bueno, encontrarnos con estos compañeros de ruta, generar acuerdos, generar instancias deportivas en las que podamos participar todos. Y por otra parte también poder construirnos como interlocutores de la política pública deportiva destinada a la comunidad LGBTIQ. Entonces también poder lograr algún nivel de diálogo con las instancias gubernamentales de la provincia de Tucumán, porque también nosotros creemos que debemos ser protagonistas del desarrollo, de pensar cómo podemos hacer para que esto que nosotros desarrollamos en pequeño cerco y de alguna manera se amplíe, se democratice, y el Estado, desde las escuelas, desde las instituciones deportivas también, puede de alguna manera impregnar los desarrollos curriculares con esta idea de un deporte diverso, inclusivo, porque bueno, si no vamos a hacer como pequeños guetos y zonas seguras, y la verdad que necesitamos que todos los potreros de toda la provincia, de todos los barrios, sea un lugar seguro para que todas las infancias y las juventudes puedan desarrollar la actividad deportiva, el jugar a la pelota, sin sentirse discriminados, sin sentirse violentados, con lazos de fraternidad y solidaridad. Entonces, creemos que esos tres ejes, de alguna manera, son proyecciones que los que queremos consolidar en los próximos años, desde Guadaña. Perdón, Pablo, Hugo, otro elemento también que se planteó como un desafío que no puede ir por fuera, tiene que ver con lo técnico, ¿no? Con lo futbolístico. O sea, uno de nuestros compañeros, pero con toda la voluntad del planeta,
decidió asumir y le adjudicamos también el rol de director técnico, algo que era novedoso para nosotros, que nos habíamos planteado muchas veces, y es director técnico, preparador físico, compañero, arquero, jugador, que es Miguel, y nada, eso por supuesto es un objetivo, ¿no? Fortalecer también, digo, si bien el deporte y el fútbol es del organizador de todo lo demás que vimos construyendo, no hay que descuidarlo, ¿viste? Y también, él piensa muchísimo y pensamos con él también esta forma de entrenar, de competir, de armarnos como equipo de fútbol, pero alojando. A mí me gusta mucho esa palabra, alojar a aquel que nunca jugó, alojar a aquel que siente que las cosas no salen, alojar a aquel que se siente patadura, alojarnos, ¿no? Alojar. Y él, el director técnico que tenemos hoy, que es un lujo, bueno, lo hace muy bien, y bueno, eso también es uno de los objetivos muy, muy, muy bien orientado desde mi perspectiva, y al cual respetamos todos y aportamos todos, por supuesto, ¿no? Imagínate que entramos todos como zapateando, nerviosos cuando vemos la pelota, que no sabemos qué hacer, y venimos desarrollando un camino con Miguelón, Miguel, que nos propone ejercicios, y hoy manejamos la pelota con una sedosidad, vamos, la hacemos lanzar a la pelota, porque es todo un esfuerzo de Miguel de que hagamos dominio de balón, que es algo que yo no sabía que existía, pero claro, que se llama dominio de balón, que es cuando vos manejás la pelota como si fuera un elemento, y hacemos gimnasia artística con la pelota casi, pero al principio zapateábamos, tan nervioso que chacarera y gato. Está bueno eso. Lo que me comentaron esto de hacer, pensar en, no solamente como equipo, sino a nivel exterior, como sociedad y todo, tiene que ver con un trabajo social que tienen que hacer para, como dijeron, para que todas las infancias no tengan que caer en exclusión, sino que sea algo en forma libre, por decirlo así, ¿no? De ejercer un deporte sin importar la identidad de género y la orientación. ¿Cuál sería el objetivo a largo plazo de Guadaña? ¿Cuál sería un sueño que tiene Guadaña? Uy, creo que una de las cosas... Perdón, Pablo. Dale, habla. No, ahí me siento un poco sobrepasado con la pregunta. Tenemos muchos, y también cada jugador y cada integrante de Guadaña hoy pensará el equipo también de muchos lugares distintos. Estamos muy, creo yo, que esto sí es común, estamos muy centrados en un presente que está siendo muy rico. Todo lo que ha nombrado Pablo creo que constituye un horizonte seguro para el equipo. No sé, si vos me preguntás a mí me encantaría en algún momento tomar la posta de una asociación civil, de un lugar, o sea, de un club. La verdad que no lo hemos pensado en forma y yo no lo he pensado particularmente. Seguro crecer. Y también eso se asienta sobre este hoy que estamos haciendo, que creo que sí estamos, como te digo, muy centrados en qué estamos, quiénes somos, cómo nos movemos, qué acuerdos conseguimos hoy, conquistamos. ¿Quiénes somos los que los integramos y de qué manera, cuál es nuestro lugar? Digo, ir pensando todas esas cosas que van a ser soporte del futuro. Me parece que la pregunta es, ¿qué sé yo? No, muy, ver, muy ¿dónde? Ojalá que lejos, ojalá que muy lejos. ¿Tienen algo ahora proyectado para este año o no? Bueno, en principio estamos entrenando. Estamos entrenando, queremos seguir consolidando el trabajo de entrenamiento que viene proponiéndonos el entrenador, que es un compañero nuestro que juega con nosotros, pero nosotros le decimos entrenador, y poder consolidar eso y poder jugar con otros equipos de la provincia de Tucumán en encuentros deportivos que tengan esta idea de camaradería, de poder encontrarse, festejar, tal vez con un tercer tiempo, habilitar un tercer tiempo para encontrarnos, compartir la historia que cada uno va construyendo, tal vez en esta idea de lo anecdótico, ¿no? Cómo comenzamos y enriquecer eso.
Y hubo un campeonato frustrado en Salta a principio en la primera mitad del año, y la idea es prepararnos para ese campeonato con la idea de, bueno, ahí hay un sueño, ¿no? Nos gustaría participar y nos gustaría, lógicamente, traer ese trofeo, creo. Personalmente asumo eso, pero traerlo de esta manera, ¿no? Con este fútbol, con esta impronta que nosotros queremos, que nos importa más el proceso que el resultado, aunque tener el trofeo en un anaquel sería una linda caricia al alma. Tenemos que Pero comprar eso, un anaquel, Pablo, primero. ¿cómo? Tenemos que comprar un anaquel primero. Anaquel, sí, tenemos un anaquel. Pero eso, ¿no? Consolidar el juego, seguir entrenando, encontrarnos con los equipos acá de la provincia de Tucumán y prepararnos para el campeonato en Salta, que bueno, se postergó por la cuestión de la pandemia, pero que esperemos que ya con todos vacunados y en su totalidad podamos ir y jugar. Digo Bueno. yo, como Lucas, si falta No, no, algo. coincido con lo que dijiste. Creo que es el horizonte más inmediato. Sí, creo que todos estamos mirando hacia Salta. Sabemos del evento, así que ojalá se pueda realizar este año. Es la tercera vez, creo que lo cancelaban, la segunda vez que lo Oh, cancelaban y era bien. la tercera fecha. Así que la tercera es la vencida. Vencida, Bueno, quedan gracias. 2 minutos, así que me gustaría que comente cuándo entrenan, cómo hacer para que la gente se contacte, las redes sociales y lo que quieran agregar. Bueno, hemos suspendido muy, muy fuertemente a principios del mes de mayo de este año, quizá un poco antes, la inclusión de chicos al equipo por la cuestión de la cuarentena, pandemia y los protocolos. Y recién ahora hemos logrado hacer como un protocolo interno y un plan de trabajo para aquellos que se quieran sumar. Por supuesto, nuestra idea es siempre estar abiertos a que ingresen nuevos compañeros que quieran sumarse, por supuesto. Nos pueden contactar al Instagram de Guadañas, que es Guadañas Tucumán, o Guadañas All Inclusive. No, Guadañas All Inclusive. Tucumán. Guadañas Guadaña Tucumán. Tucumán, perdón. Guadañas Tucumán. Ahí nos escriben y bueno, lamentablemente hoy estamos en lista de espera, una cosa muy horrible, muy burocrática, pero de verdad queríamos como cuidarnos, cuidar y que no llegue el momento de tener que suspender por algún contagio, digamos. Bueno, sí, como todos nosotros que también estamos ahí, viste, rogando que no vuelvan a cerrar más nada. Bueno, chicos, les quiero agradecer por el espacio, por el tiempo y cualquier cosa que necesiten de Buenos Aires, lo que podemos ayudar, Dogos está a su disposición y la CA también, ¿sí? Así Perfecto. que muchas gracias a Lo todos. sabemos. Saludos, Gracias a chicos. vos y a Gracias a todos. ustedes. Hasta luego.